Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos, buen miércoles, feliz mitad de semana para todos. Y dije feliz a pesar de que ayer fue una tarde tremenda. Más de uno hicieron cual Lionel Messi y apagaron la tele en la mitad del partido, se levantaron y se fueron, hicieron como que nada estaba pasando. Era una Argentina que tenía puesta la expectativa en un partido supuestamente amistoso. Eso se notó sobre todo, ¿no? Lo de amistoso durante la tarde de ayer cuando Argentina perdió en el partido más tremendo, el resultado más tremendo de la historia después de aquel partido frente a la selección colombiana. ¿Recuerdan ustedes cuando Argentina perdió 5-0? Bueno, 6-1 le ganó España a la Argentina en el día de ayer con un Messi muy enojado que abandonó al equipo antes de que terminara el partido y se levantó de su lugar donde estaba sentado y se fue y demás. Después vamos a estar hablando a ver de si eso estuvo bien o no como líder de equipo levantar e irse, pero hay muchas cosas más por analizar que te las va a estar contando Leo Paradiso en un ratito nada más. Mientras tanto, te contamos que en un rato el responsable del sector de los aumentos a las tarifas de los servicios públicos, estamos hablando de Aranguren, el ministro de Energía, va a estar anunciando cómo viene el cuadro tarifario en lo que tiene que ver con los aumentos al gas, que se van a hacer efectivos a partir del 1 de abril, y cómo se van a recalcular los próximos aumentos, si va a haber tarifa plana, cuál es el esquema que va a entrar en vigencia a partir del primer día del mes próximo. Va a haber una conferencia de prensa durante el día de hoy. En un rato te vamos a estar informando sobre este y otros temas. Saludos ahora sí a Tommy Reynolds. Hola, Tommy, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Nurita? ¿Cómo estás? Feliz miércoles, viernes ya, podríamos decir, ¿no? Feliz viernes para muchísimos de ustedes que afortunadamente mañana ya no tienen que ir a trabajar, que afortunadamente seguramente se tomen unos días, como por lo menos vayan a descansar un rato más, porque claro, hay un fin de semana súper, súper, súper extra, el más largo de todo el año, así que a disfrutarlo. Llega ahora a principio de año, estaría bueno que llegue más en septiembre, octubre, ¿no? Cuando uno ya está más cansado, pero bueno, hay que aprovecharlo igual, ¿eh? Siempre viene bien, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente. Imagínate, después del bajón del partido de ayer, por lo menos hoy sabes que empieza el fin de semana largo, es como un aliciente. Para no, vos me ves que estoy depresivo, sí, no me imagino. Ayer me afectó la derrota de la selección, me afectó muchísimo, sí. No te importa. Si empezamos como argentino a preocuparnos por eso, chicos, tenemos 50 millones de problemas antes. Pero bueno, eso es otro tema. Ha dicho todo. Sí, sí, no podemos estar preocupándonos por un partido amistoso. Pero bueno, en un rato seguramente Leo va a estar hablando del tema, yo no me voy a meter. Pero vamos a ir a meternos en un tema que está ligado al fútbol, pero en realidad en los últimos días perdió bastante lo que es la trascendencia con el fútbol, porque vamos a hablar acerca de este caso, de abusos, de corrupción de menores en Independiente. Pero claro, ahora las novedades ya son policiales, incluso rozan el espectáculo. Primero policiales, porque te lo contábamos ayer, nuevos allanamientos, principalmente en La Plata en el día de ayer, en dos casas relacionadas a lo que eran las personas que, a ver, estos chicos, a través de la cámara que se la habían acusado. Son tres personas, tres chicos, tres menores de edad, que ya confirmaron que había corrupción de menores y que ellos se prostituían a cambio de dinero, botines, calzoncillos, etc. Por otra parte, está este RRPP que ayer te mencionaba, Leo Cohen Arazi, muy reconocido en el medio, en el espectáculo, amigo de Francisco Delgado, ganador de Gran Hermano, también de Brian Lancelota, cantante de cumbia, y también salido de Gran Hermano, que ayer apareció. Está ligado, todavía no fue a declarar, la justicia próximamente, según lo que dice su abogado, lo va a llamar a declarar. Por el momento no declaró y estaba escondido hasta ayer. Ayer habló en el programa de Pamela y dijo que está destruido, negó absolutamente todo. Dijo que él se va a presentar, obviamente, cuando la justicia lo dictamine y que lo llame a declarar. Y también dijo que pensó en suicidarse porque está condenado, por lo menos, socialmente. Así que en un rato, si te parece, nos metemos de lleno en la información, porque hay muchísima, que ya va más allá del fútbol. Obviamente, esto es un caso ya policial y que trae, obviamente, muchísimos, pero muchísimas consecuencias. Bueno, en un ratito vamos a estar ampliando este tema y vamos a preguntarle a Leo cómo va el avance en la investigación que hace a los demás clubes, a las inferiores de los otros clubes y cuál es la situación en ellos. Pero nos vamos a asomar ahora a la ventana para ver cómo está este miércoles, cómo se presenta este día, esta mitad de semana, según Tommy, un viernes sería, pensando en el fin de semana
largo el fin de semana que se viene. Extra, extra large, dijimos 26 la máxima planteada para hoy, 18 grados 3 décimas ahora la temperatura, y va a ir increyendo, ¿eh? Yo te había dicho, Tommy, que vamos a llegar a temperaturas de 28 grados inclusive. Sí, claro, un fin de semana, ¿no? Para este fin de semana, sí. Hay pronósticos de todo tipo, ¿eh? Bueno, pero yo quiero uno nada más, no quiero mucho tipo. Bueno, yo quiero el que sea cierto. Yo te voy a hacer un mix. Yo te voy a hacer el pronóstico, Nuria. Viste que está el pronóstico del servicio meteorológico. Bueno, está bien, por eso es el que acierta. Claro, está el Servicio Meteorológico Nacional. Que nunca le pega. Está el gurú. Ah, Winguru. Winguru, sí. El Weather Channel. Weather Channel. Está... Siri también, en los celulares. Siri también te dice el pronóstico. Siri y Nuria. ¿Eh? Bueno, ¿y el Nuria qué dice? A mí me importa eso. El Nuria dice que vas a tener un fin de semana espléndido. Ah, listo, yo también me quedo tranquilo. Espléndido. Total, el martes, cuando nos encontramos, nosotros nos vamos a estar encontrando todos los días. Sí, claro. Pero si vos me decís, escúchame, Nuria, goteó un día, bueno, vos cómo la pasaste bien, bueno, fue espléndido para vos. Ah, vos sos pilla. ¿Entendés? Es como cuando estás embarazada y te dicen, y mira, ahí tenés un 50% de posibilidades de que sea nena. Sí, y el otro 50 de que sea varón. Y vas a estar feliz igual, ¿no? Pues ya nena, nene, lo mismo, claro, está muy bien. Bueno, Mar del Plata está soleado a esta hora, sí. ¿Hay gente en Mar del Plata todavía? Y hay gente que seguramente... Ah, vive ahí, ¿no? Hay marplatenses, claro. Bueno, sí, los marplatenses más bien, pero digo, hay gente que tal vez tuvo la posibilidad de rajarse hoy temprano. Ah, mucha gente vive. Esa es buena. Cargando valijas, no sé si fuera Mar del Plata, pero cargando valijas en el parking. Hay gente que se vuelve el martes también, no el lunes. Qué suerte. Se toma un día más y se vuelve. Hay que tomarse días, ¿viste? Sí, otros se vuelven el miércoles también. Bueno, y otros se vuelven la otra semana ya directamente. Los Comchoyal ya se fueron, por ejemplo. Qué lindo. Sí. ¿Los Sam se van a algún lado? Lo estamos evaluando. Ah, ya se hacen escapaditas, mira qué lindo. Estamos evaluando. Se fueron hace un mes de vacaciones, qué lindo. Bueno, hay que escaparse. Por eso, hay que escaparse. Sí, hay que escaparse. Mire toda la gente que está entrando a Mar del Plata. Nosotros estamos esperando, en realidad, que nos inviten los Reynolds a comer un asado y los Couchoyan a Mar del Plata también. Pero yo te puedo invitar acá a mi casa, si quieres. ¿A dónde crees que te inviten? A tu casa. Ah, bueno, ¿qué casa? Claro. Sí, acá en Capital, claro. No me refería a... Ya sé, a que te referís, pero te estoy sacando del tema. Bueno. No, dale, basta, Nuria. Chao. Qué tupé, ¿no? Realmente, qué tupé. ¿Cuántas cosas en la mano tenés, no? Tengo muchas cosas en la mano. Voy a empezar a repartir. Parece que traje entre las tarjetas de cumpleaños, los cables, todo. Vamos a Pablo, ¿sí? Pablo Mendelevich, muy buenos días. Ah, tengo, perdón. Lo que pasa es que me dicen por allá. Leo primero, ¿sabe qué me pasa? El tema de ayer, yo no sé si quiero amargar a la gente. Ya está. Ayer vieron todo lo que tenían que ver. Pero bueno, no podemos escaparle a la derrota tremenda, la peor, después del resultado frente a Colombia. Qué Leo Paradiso, qué desastre. Qué paliza. Bueno, si quieren podemos inventar algo para aliviar un poco la situación. Oh. Inventar una sección, cómo un periodista deja de ser creíble. A ver. Bancátela. En un partido muy parejo, la selección argentina mereció mejor suerte del partido de ayer. Nada de eso ocurrió, evidentemente. La Argentina se ha comido una paliza descomunal. Pero descomunal ante una selección de España. Claro, a mí hace un tiempo me contaban, mirá que San Paoli no quiere jugar este partido. San Paoli quiere jugar con Arabia Saudita, con Marruecos, con Bolivia el 30 de mayo. Ahora entiendo, ahora sí entiendo por qué el técnico de la selección argentina no quería jugar contra España. Porque se imaginaba esto que pasó en el día de ayer. Pero pará, ¿por qué? ¿Porque España era tremendo o porque Argentina era peor que pésimo? Porque lo dijo o lo dio a entender en conferencia de prensa el día antes del partido ante España. Dijo, lo que España tiene consolidado como equipo, nosotros lo estamos buscando. Es decir, ya Sampaoli marcaba una diferencia entre lo que España ha conseguido desde hace mucho tiempo, porque España juega en función de equipo. Bueno, en un rato vamos a estar analizando bien lo que ha sido el partido del día de ayer, pero a priori les digo que España no tiene un Messi, por ejemplo. Sí. A priori les digo que España no tiene un Kun Agüero, por ejemplo. Ayer hemos visto jugadores que se han destacado y que tal vez en la opinión pública en general son desconocidos. ¿Cuántos conocen en Argentina a Isco? ¿Cuántos conocen? Bueno, Andrés Iniesta es el más conocido de todos, pero a Coque, a no sé, a los otros delanteros, Diego Costa, ¿cuántos conocen en Argentina a Diego Costa? Bueno, en realidad España funciona como equipo y Argentina es un manojo de nervios y un atisbo de tal vez alguna individualidad que puede ser Messi. Qué desastre. Bueno, vamos a analizar punto por punto lo que dejó el partido de ayer.
¿Y cómo vinieron los últimos resultados para la Argentina? Los últimos 5 partidos de la Argentina, ¿cómo les fue? ¿Y esto qué significa si lo proyectamos hacia adelante? Más allá de que todavía, todavía falta, pero... A ver, perdón, que hable también de la performance de los periodistas deportivos, ¿no? También. Veleta, del primero al último. Porque hasta el viernes estaba todo perfecto cuando ganamos frente a Italia y ahora lo están, digamos, lapidando a Sampaoli. Hablemos de eso también, hablemos de cómo pidieron recambio y de repente estaban definiendo algunos jugadores que ayer no rindieron en absoluto. Y cuando después planteamos algunos, que ni siquiera nos dependemos del deporte, decimos, che, renovación, Icardi, por ejemplo. Y decían, no, imposible, imposible, porque con esto y con Higuaín, perfecto, planteemos No, no es así, porque si no, empezamos solamente a hablar de Sampaoli. Lo que pasa es que el técnico de la selección argentina te confunde. A ver, por ejemplo, yo estoy cansado del doble 5 Mascherano-Viglia. La verdad, no sé qué le ven todos los técnicos que han pasado por Argentina desde Martino, pasando por Bauza, y ahora este técnico de la selección Sampaoli, que siempre eligen a los mismos. Se agotó el tiempo para Mascherano, para Viglia y para Ever Banega. ¿No hay otro volante central en el mundo, un argentino que juegue de 5 en el mundo para jugar en esa posición? Y digo que Sampaoli te confunde porque el propio técnico de la selección argentina dijo en algún momento que Mascherano y Viglia juntos no iban a jugar más. Papito, el lunes después del partido, papito, ninguno de ustedes dijo nada, ¿eh? Yo lo escuché el lunes que ninguno criticara a Sampaoli después de la actuación del viernes. ¿Qué cree que le haga? Si tengo que hablar del partido de ayer, que hizo todo mal el técnico de la selección. Pero sí, cualquiera. O sea, solo hablamos cuando pierde la selección. ¿Vos crees que lo defienda porque le ganó a Italia? Yo estoy diciendo que lo defienda. No, pero en su momento también se ganó. Son veletas, no te ofendas, pero son veletas. Para donde apunta viento van ustedes. No, para un poquito te voy a explicar para que sigas aprendiendo en todo este tiempo. Mira, no te ofendas, porque si yo no hablo, vos no vas a tener tampoco mucho para explicar. Así que tampoco vengas con esa cosa, ¿eh? ¿Cómo? No entendí eso que le quiso decir. Porque yo saco temas. ¿Qué le quiso decir? No, que no se me ponga en contra, que no me empiece a desprestigiar porque no soy periodista deportivo, porque igual puedo hablar. Pero a ver, vos me estás diciendo veleta. No, yo no dije a vos, yo dije a todos los periodistas deportivos. No, bueno, eso es un desprestigio también. Si vos desprestigiás, ¿por qué no lo puedo hacer yo también? Vos me decís veleta. Porque yo lo estoy justificando. Y yo te digo que tenés que seguir aprendiendo. Básicamente porque lo estoy justificando. Eso no es desprestigiar. El aprendizaje se da en todo ámbito de la vida. No me cambies el tema, parece que estamos hablando del partido de Italia con el de España. ¿Qué tiene que ver? Vamos a analizar el partido de ayer donde el técnico de la selección hizo decididamente todo mal. ¿Por qué me tengo que quedar con el partido ante Italia? Porque ustedes, los periodistas, como cualquiera, Nuria, yo, Pablo, cualquiera, cada uno en su rubro, cada uno en su tema, tienen que transmitir lo que piensan de lo que es un planteo, digamos, de selección. Hasta el otro día con Italia, éramos casi campeones del mundo. Y ahora de repente cayó todo porque perdimos un partido con España. Entonces, a eso voy. No me voy a meter en la discusión ahora, porque es para después, está bien. Pero jamás se ha enaltecido tanto la figura de Sampaoli. Simplemente... Bueno, voy a tocar el silbato.